Buenas noches, futboleros, buenas noches, hinchas cremas, buenas noches, hinchas cerveceros celestes. ¿Cómo están? Soy Adolfo Hidalgo, el trino.p y este es un capítulo de En Vivo y En Caliente, en donde analizamos brevemente, en verdad, por la hora. Eh, yo no acostumbro a hacer estos, estos directos a esta hora, pero si toca partido, acá estamos, al pie del cañón. Señores, eh, no sé si recuerdan cuando me preguntaban qué me parecía el técnico de, de, de Cristal, Tiago Núñez, y sus dos fichajes. Yo siempre, escéptico, dije que lo más probable, conociendo más o menos cómo funciona el fútbol, Sabiendo un poquito cómo es en la cancha, habiendo visto fútbol desde... ¿Cuántos años llevo viendo fútbol? Ya casi 30 años. Y analizándolo bien, unos 10, te podría decir, máximo 10. No, no, no más que eso. Tampoco voy a decir que yo veía el fútbol antes eh, como lo veo ahora. No, eh, he crecido mucho, eh, he aprendido mucho de fútbol en el último tiempo, pero 10 años aproximadamente eh, dándole un poquito más de... De importancia al fútbol. Y yo decía, técnico brasileño con una idea de juego similar a la de Export en Cristal, se suponía, con un modelo distinto, eso sí, en estructura, en cómo se aproxima el arco, en, en un poco más de la religión de Tokio, en vez de ser un poquito más es vertiginoso, dije. No me. No me tinca que vaya a pasar del octavo partido en, en apertura. Bueno, exageré un poquito. Vamos, este es el undécimo o décimo, décimo partido, décimo o undécimo, no recuerdo. Pero entre medio tuvo una clasificación heroica a fase de grupos. Y muy bien, con figuras maravillosas como Ignacio, con bodrios como Brenner. Pero todo hace presagiar, todo hace presagiar que no pasa de la apertura. Y algunos hinchas que todavía siguen creyendo en él podrían decirme, pero chileno, sería una mala, mala, esta, sería una mala decisión que se vaya, es un proyecto serio. ¿Qué proyecto serio? A ver, bueno, primero, primero, felicitaciones, después podemos hablar de Cristal, pero yo vengo hace rato criticando lo que está pasando en Cristal. Es imposible que el 9 titular a este partido no porque ya se dio cuenta que era malísimo sea Brenner y que por encima de Brenner o sea que por encima de o sea que antes que poner a Otoya esté Brenner es inaceptable pero hay una diferencia tremenda entre la U y Sporting Cristal la U el técnico Jorge Fossati, que llegó y no es que haya revolucionado, sino que empezó a hacer pequeñas cosas, pequeños cambios para que el equipo jugara. Y el equipo empezó a jugar. ¿Cuál es la diferencia entre Fossati y Tiago Nunes? ¿Por qué Fossati tiene rendimiento y Tiago Nunes es más bien, ahora último, eh, un intento fallido de fútbol revolución, por así decirlo, por poner un nombre pomposo? ¿Por qué Fosati tiene rendimiento y Núñez no? Porque Fosati se ganó desde el primer minuto la confianza del jugador Crema. Sporting Cristal ya no confía. El plantel de, de, de Cristal ya no confía en Tiago Núñez. Lo ve duditativo. Ya sabe que es en exceso especulador. Que el equipo no juega bien. Que el equipo no está funcionando. Que el equipo está estuvo soportando hasta el partido pasado a un Bodrio de 9 como Brenner que ni siquiera de chiripa bajo el arco la mete entonces todas esas cositas y si le sumas además, porque muchos van a decir que se le, le están haciendo en la camita déjenme decirles señores que no creo que le, el jugador de cristal sea tan estúpido como para as, jugar mal y perder contra la U un partido para perjudicar a su BT. No creo que sean así, sinceramente. No creo que sean tan idiotas, tan estúpidos. Lo que sí me pasa, que hay mal lo que sí creo que pasa, es que siento que sí hay malestar entre el plantel y el técnico. ¿Por qué? Porque no confían en él, porque ya no les gusta su estilo, porque su forma de liderazgo es demasiado blanda, lo más probable. Y, y encima les exige en lo físico. Entonces el jugador dice, ¿para qué voy a correr si al final al momento de jugar correr, trotar no me sirve de nada porque el equipo no funciona? No no engrana. No hace tra no funciona. Es que es así de simple, no funciona. Entonces, si si ve que no está funcionando, si ve que el técnico en exceso especulador si ve si ve que encima tiene que trabajar algo que ellos saben que no va a funcionar pasa lo que pasa en este partido contra la u el equipo no funciona cristal es una lágrima verlo jugar eh, te diría fue prácticamente un monólogo de la u durante todo el partido, salvo unas dos o tres aproximaciones, tres tiros de afuera, eh, una tapada de Carvalho y listo sería. Para un equipo que prometía mucho, que con Mosquera venía jugando relativamente bien, pero que Mosquera también por especulador termina perdiendo dos finales. Pero venía bien Cristal. Llega Tiago Núñez y con ese... Empujoncito, el impulso que venía de antes, logra algunas cosas. Tuvo fortuna en la fase de clasificación. Tuvo quizá también una estrellita, lo que sea, o también un poquito más de confianza. Pero hoy, el jugador de cristal no lo. Quizá, quizá lo respeta, pero no le tiene confianza. A diferencia del, del, del jugador de la U. Eh, ¿Qué podemos hablar de la U, muchachos? Eh, me preocupa el nivel de Carballo. Es jugador seleccionado. Campito está muy por encima de Carballo. Lo siento. Muy por encima de Carballo. Hoy día vi una, un error de, de coordinación. Un error de fútbol base. En donde va. <laughs> va abajo con el balón y le pega en la pierna y termina. Pudo haber terminado en gol de cristal. Bueno. Pero Campito es mucho mejor. Ya, hoy. Pero. Es un líder. Ya, veamos. Aldo Corso. Encontró su posición en el fútbol. Esto por derecha. Fantástico. No, no, ¿qué, qué, le va, ¿Qué más le vamos a pedir a, a, a Corso? ¿Qué más? Con que tenga un partido sobre los siete puntos, ya basta. Eh, Riveros, Tarzán. Yo, yo, si le das un poquito más de ver, Rivero sinceramente señores es el típico jugador eh, yo sé que, sé que es paraguayo pero es el típico jugador uruguayo que nunca fue bueno pero siempre fue fue duro fue chero y no tiene miedo de nada y, y no tiene miedo de ir fuerte ni nada un, un ejemplo de, de, de un ejemplo de, de defensor de libero, sinceramente, está jugando de Libero. Divine eh, si no me equivoco, también. Ah, espérate, voy a poner, voy a poner, voy a poner el. Acá, déjame buscar, voy a poner el, el, la formación. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Eh, 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 creo que sí, aquí está. Voy a poner la formación para que ustedes estén viendo también. Pero aquí está, ya. Divine sólido. La línea de 3 de Fossati es muy sólida. Es una línea de 5, sinceramente, ojo. Línea de 5, ¿por qué? Porque Andy Polo es un carrilero por derecha y Cabanilla es un carrilero por izquierda. Andy Polo, cuando no tiene balón, la U es un defensor más. 5, línea de 5. Entonces, ¿qué pasa? La U no tiene, no tiene el balón y es muy difícil entrarle. Y si además le suma, a ver, y, y esto es completamente error de, de Tiago Núñez, ¿por qué? Porque no tenía cómo entrarle. Tuvo como dos o tres contras, en donde la U estaba muy bien parada atrás y tenía cinco defendiendo, y estaba atacando con tres. Y ninguno de los tres era nueve. Ninguno de los tres era nueve. O sea, estuvo hasta, hasta que entró Brenner, que por lo menos metió a Brenner. Horrible. 50. Estuvo 57 minutos sin replantear el partido Nunes. Reacción cero. Reacción cero. 57 minutos sin un delantero centro neto de área. Jover, muy bueno será, hoy de juego horrible, eh, pero no es delantero centro. Grimaldo, el que más intentó, el que más garra tiene. Eh, eh, el, no, no sé, ah, es complicado. Yo, yo sinceramente, a mí me gustó el partido de Grimaldo, muchísimo, muchísimo. De, de hecho... Lo rescato como uno de los mejores. Como uno de los mejores. Pero eh, no le alcanza para solo a hacerle daño a la U. 57 minutos sin un delantero centro. Sin, sin, sin un delantero centro. Eh, la U defiende con 5 y defiende muy bien. Me gusta así, más como defiende Alianza del Chicho Salas. Pero me encantaría ver un partido entre la U, esta U de Fossati y Alianza de, de Chicho. Sería muy táctico. Un poquito aburrido en cuanto a ocasiones de gol, pero sería interesante. Seguimos. Eh, Andy Polo. Puro sacrificio. ¿Sabes qué me está gustando Andy Polo? Yo nunca, nunca, nunca. Habría pensado decir en mi vida que me gustó un partido de Andy Polo. Para mí Andy Polo era un correlón que... que ganaba por velocidad, que llegaba al área y no sabía qué hacer. Siempre lo he dicho, en la selección, en todas partes. Pero hoy día jugó bien, hoy día lo encuentro... De hecho debe ser uno de los mejores partidos que le he visto. A... Y de hecho no fue maravilloso, pero es que la vara estaba muy baja. Pero dentro de todo... De hecho acá le ponen un 8,5. Tres, yo no sé qué tanto puede ser, pero comenzó muy bien. Bueno, una asistencia. Una asistencia eh, ya, seis pases clave, ahí está. Ahí está. Sí, sí, bueno. Bien, bien hoy día. Andy Polo, bien. Eh, buen partido. Hasta mal. <laughs> ¿Cómo será lo mal que jugó Cristal que hasta Martín sin gol Pérez Guedes? metió o sea, abrió la cuenta. ¿Cómo será? Rodrigo Ureña. Me, a ver. Es un es un jugador que antes de llegar a la U, cuando era bueno, era malo. En su prime era malo. Nunca fue fichado por un equipo pagando prima, pagando algo. No, siempre fue o cedido o e agente libre. No, fue campeón en el 2014, si no me equivoco. De la U lo votaron por malo en Chile. Lo votaron por malo. En Cobresal salió campeón, en su mejor logro. Siempre lo votaban, no le renovaban el contrato. Y llegó a la U y en base a pura garra. En base a morder, en base a pegar, porque pega más de la cuenta, uy, ¿eh? pega harto, pega Artureña, en base a corazón, a querer ganarse a sus 30 años, quizá un renacer en su fútbol, le alcanza para ser el amo y señor de, de universitario. Yo me acuerdo en los primeros partidos que le vi, era bajísimo, o sea, claro. Metía, quitaba, perfecto, pero al momento de dar pase, bajito. Hoy, por ejemplo, comenzó agrandadísimo. Ureña, mi, 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 mi compatriota, comenzó bajísimo. O sea, primero agrandado, entonces empezó a tirar algunos pases así, quería mandar pases largos de un lado. No, no, o sea, ubícate un poquito, Rodrigo. Pero está jugando exquisito. O sea, dámelo siempre, un jugador así en el medio campo que rompa, que pegue. Y que pegue más de la cuenta, pero solapadamente. Y encima está metiendo pases. ¿Cuántos pases metió? Cuatro pases clave. 72%. ¿Cuántos pases largos eh, latino? A ver. Eh, de 10, latino 4. Ya, 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 ya sabes, Rodrigo, que el pase largo no es lo tuyo. Pero qué manera de meter. Excelente. Excelente. Entonces, lo que yo les digo, Ureña, en, antes de llegar a la U, acá encontró su lugar en el mundo, antes de llegar a la U, en su prime era malo. Promedio, promedio. Nunca destacó. Nunca lo ficharon. Siempre llegó libre. Y eso también te dice algo. Cabanillas. Bien. Bien centró eh, bien algún a ver, pases largos eh, ese es, eh, déjame revisar algunas cositas de acaso, Ay, mira, est estos son datos nomás, dos pases, la dos pases clave, eh, cinco de siete pases largos y tiene mejor centro que Richie por ejemplo, Cabanilla. me gustó me gustó Cabanillas, eso sí eh, debe saber cuándo patear al arco y cuándo conducir nada más Calcaterra, el mejor partido que le he visto en, en el universitario. Me hizo recordar al mejor Calcaterra de Cristal. Yo no sé si va a mantener este, este, este nivel por harto rato, no lo sé. Pero hoy día me gustó mucho Calcaterra. Herrera. Me van a matar por esto, pero bajito. Yo sé que me van a, me van a matar. Pero bajito. Herrera muy muy bajito muy muy bajito um, he hecho de menos a la red de cristal ah, pero le sirve a la U creo que le sirve más que más que Valera pero Valera es como Ureña con muchas ganas con mucha garra por no haber perdido ningún balón termina funcionando igual. Bueno, no sé. Rivera me gustó mucho. Más allá del gol, ojo, más allá del gol, fue estuvo muy participativo. Eh, acá cuántos pases clave, dos pases clave, eh, poquito, eh, Ya se perdió dos goles, o sea, dos chances grandes. Ya, pero estuvo participativo. El que más intentó. De hecho me alegré cuando metió gol. Cuando Rivera metió gol me alegré. Sí. Eh... Nada. Yo creo que por ahí va. A ver, si, si se dan cuenta, destacando en la U tenemos dos. Dos. Bueno, la defensa, en lo colectivo, fantástico. Pero Ureña y Calcaterra, los mejores. Ureña. En base a empuje, a fuerza, a pegar más de la cuenta, calcaterra un poquito más de calidad. Hubo harta, harta diferencia también ahí. Ya, pero ojo, 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 ojo. ojo. Y, y también los quiero leer, ya. Los quiero leer. Eh, esta U puede seguir mejorando. Prepárate alianza. El clásico del clausura va a estar fuerte. Porque menos que esto la U no va a jugar. Es más, va a mejorar Herrera, Rivera va a estar un poquito más claro, Andipolo sinceramente no tiene límite, señores, Andipolo no tiene límite. Este Andipolo versión Fossati me gusta mucho. Cabanillas puede seguir mejorando, Martín Pérez Guedes, señor, yo no sé, yo no sé qué le encuentran, pero bueno, metió el gol. Y no jugó mal, hay que decir, no jugó mal. Cuando a mí un jugador no me gusta, pero jugó, juega bien, yo lo reconozco. Y Martín Pérez Que jugó bien hoy día. La U solo le queda mejorar. Piénsenlo bien. No es el prime de la U de Fosat. Bueno, puede que sea el mejor momento, pero todavía le falta para seguir creciendo. Afirma de Alianza. En la clausura va a estar complicado. Eh, después en la U entraron eh, Alfonso Barco. Cumplió dentro de todo. Zúcar muy bajo lo de Zúcar. Muy bajo. Bueno, pero el segundo gol viene por un intento de tiro al arco, que no sé cómo le pegó así. Termina saliendo, le pase a Polo y Polo termina asistiendo. Pero bajito Azúcar. No es el del año pasado ni ni menos de en su mejor momento, su prime. Eh, Bolívar, tiene futuro el chico. Tiene futuro, pero está muy verde. ¿Qué edad tiene Bolívar? A ver. ¿Qué edad tiene? Uno, uh, uh, ya está pasado. Está pasadito. Está pasadito. Yo pensé que era más joven. Tiene pinta de, no sé, de, de sub 20, de under, under 20, pero no, 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 no. no. Se ve verdecito. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Jurel Selly? Eh, poquito lo vi. Eh, igual, po como... Poquito. Y Murrugarra. Eh, sí, pero... Para... Sinceramente, a mí me gusta más Murrugarra. Porque entrega otras cosas, pero lo de Ureña es imposible pasarlo por alto. Está por encima hoy de Murrugarra. Entró para refrescar. Pero... Pero bueno. Esto es un equipo, señores. Al igual que el, el Alianza de Chicho Salas es un equipo. Bueno, el Alianza de Chicho Salas tiene más individualidades. Sí, señores. A ver, Sporting Cristal. Entró el Bodrio al minuto 57 por Hover. Eh, no mejoró en nada. En nada. No cambió en nada el juego de Cristal entrando el Bodrio por Hover. Eh, si sí acá Justin Alarcón intentó un poquito más, fue un poquito más vertical, pero la U estaba muy bien parada. Aparte, ganando, administró la, la, la victoria. No mucho que hacer. Eh, Corozo por Sosa. Me gusta más Coroso. ¿Sosa de qué juega? ¿De qué juega Sosa? Todavía nadie me responde. ¿De qué juega Sosa? ¿De 5 no? ¿De 8 no? ¿De 10 no? ¿De 11 no? ¿De 7 no? ¿De 9 menos? Segundo delantero, puede ser. ¿De qué juega Sosa? Bueno, Corozo, hoy día por lo menos jugó, creo, que intentó un poquito más que Sosa. Otoya, muy poco tiempo, porque 10 minutos, poco, poco. Y Adrenazo es muy poquito también, no lo, puedo, no lo puedo evaluar. Y en la... Ah, me sorprendió el nivel bajísimo de Ignacio. Solís. El gol no es, no es problema suyo, no, ninguno de los dos pasa por él. Estaba un poquito nervioso, pero se, le, 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 le atajó, tuvo la tajada del partido con, el, con ese tiro de, de Ureña, lo sacó bien, ¿ya? Pero Ignacio, bajito. Hoy día, muy bajo. Gilmar, el niño Lora. Volví a ver el, 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 el niño Lora. Verde. De, 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 antes de, la, de, de antes de la Libertadores como que perdió perdió la confianza que había ganado y que quizás se la había dado Nunes no conozco la interna de Cristal pero el cambio de actitud de Lora de, de ese que metía centros que se colaban y, 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 y llegaban a hacer gol a este ese que estaba lleno de confianza a este es una clara señal del cambio que hubo entre el plantel y el DT. Hay un divorcio entre el DT y el plantel en cristal y eso es gravísimo. Gianfranco Chávez eh, acá tiene la mejor nota. Yo, sí coincido, coincido que Chávez hoy día estuvo muy concentrado. Lo yo la bajísimo inexistente, inexistente, loco. Yo no yo no entiendo, sinceramente, cómo Ricardo Gareca llamaba a Loyola en vez de Reina. No, no lo entiendo entre, entre Nilsson Loyola, que el año pasado estaba al mismo nivel que ahora. Por encima de Paolo Reina de Melgar, que estaba en su mejor momento el año pasado. Gareca. Y de a poquito se van a ir dando cuenta de más cosas de Gareca. Sinceramente, Gareca fue un gran entrenador. Pero estaba haciendo muy malas cosas al final. Eh, Jesús Castillo. No entendí por qué jugaba por delante de Tábara. No lo no entendí. No le gusta defender, parece a Jesús Castillo. Ya se cree, se cree crack, se cree estrella. No jugó mal, de 8, 8, casi 10. Pero parece que no le gusta defender. Tuvo sus quites, por supuesto, sí. Pero me da la impresión, de hecho, me encantaría, no sé, preguntarle. Jesús Castillo no le gusta defenderlo más probable. ¡Tábara! No sé cómo definirlo a Tábara. Mal no jugó. Ojo, no jugó mal. No. No sé. No sé qué pasa con Tábara. Mal no jugó, repito, no jugó mal. Hay que hacer la aclaración: no jugó mal. Pero algo me pasa con Tábara. No lo siento cómodo. No sé, estoy especulando, lo más probable. Quizás sea por los problemas que hay entre el técnico y el plantel. No lo sé. Yotun hoy día, los que me decían que Yotún era el que lideraba la camita. Fue el que más corrió, el que más metió. Jugó mal también hoy día. Sí, sí, sí. No sé si jugó mal Yotun tampoco. Le, le da algo. No lo sé. Es que me, me encanta Yotun, sinceramente, me encanta. Y cuando lo veo con el balón, pucha, veo cómo piensa. La, claro, no lo veo de quitar como antes, pero por lo menos creo que metió más. Hover, inexistente, pateó de afuera, inofensivo. grimaldo el que más intentó. Y Sosa, no sé de qué juega. Sosa, no sé de qué juega, señores. No sé de qué juega. Ahora jugó de 7. De extremo por derecha. Pero ¿cuál fue su mapa de calor? Veámoslo. Es una mentira, Sosa. Es una mentira. Miren por, miren, por favor. Miren. Miren su mapa horrible de calor. Mírenlo, por favor. ¿De qué jugó? Mediocampista por derecha. ¿Necesitaba un mediocampista por derecha Cristal? ¿O necesitaba un extremo, un segundo delantero por derecha? Sosa jugó de falso jugador hoy día, de falso jugador. A ver, Grimaldo, Grimaldo, Bueno, un poquito más participativo por derecha y por izquierda, pero igual bajito, igual más intento más. Jover, yo creo que inexistente. Jover defendiendo más de lo que atacó, miren, defendiendo más de lo que atacó. Comparémoslo con, por ejemplo, Ureña. Mira, ya que tenemos un poquito más poblado. El mapa de calor, ya tenemos un poquito más. Tenemos un poquito más. Eh, hasta Martín Sin Gol Pérez Guedes. Es más participativo también. Eh, Herrera, sí, Herrera quiero ver. Nada mal. Nada mal. Y Polito, a ver, Polo. Sí, Polo se comió la banda. Fíjense. Fíjense, por favor, el trabajo de Polo muy cargadito aquí, acá, 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 entrando al área también, oye, el la falta que le cometen a, a los 20 segundos de partido, era hasta incluso para amarilla ahí yo supe que iba a jugar un buen partido también Andy Polo complicado, complicado re... si nos ponemos, a re... bueno Aldo Corso, veamos también, no, no, me equivoqué, me equivoqué, ah quiero ver el mapa de calor de Aldo Corso solamente como para terminar, ya eh Mira, adelantadísimo, súper adelantado. Acá, a la línea del medio campo. Ah, otra cosita que es interesante y que me gusta siempre revisar: esto. Las posiciones promedio. Las posiciones promedio. Miren, 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 miren. Acá están los tres centrales. Casi, casi en la mitad de la cancha. Veamos, cristal. Al contrario. Un poquito más atrás. Este 10 era Hover. Hover jugando prácticamente de 5. Tábara, un poquito más atrás. Castillo, que no baja a defender. Este 19 es Yotun. Sosa acá, mira. Segundo, segundo delantero por derecha. Pero sin tocar el balón. <laughs> no, hace, Eso fue terrible. Ya, ya. No, no, quiero leer los comentarios. Quiero leer los comentarios, señores. A ver. Las cosas hermosas de la vida traen alegría, esperanza y amor. Cada día es un nuevo día para decidir ser feliz y positivo. Gracias por tu palabra de buena onda. Pero no sé qué tiene que ver con esto. A ver, ¿qué más? Eh, hola, saludos a todos mis muy lindos y amorcitos amigos, los amo. Oh, este señor, este señor es Barney. Hoy día Tomás Fuentes lo, lo bautizo, lo rebautizo como Barney. Uh, 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 uh. no, me salió como como goofy Tomás Fuentes, Barney ¿ya? a ver, eh, Ray Seven dice Azcuez ah, pues debió fichar por la U y Brenner es el, es el jugador que juega de todas las posiciones menos delantero ¿juega fútbol Brenner? mira, hagamos un ejercicio facilísimo hagamos un ejercicio muy fácil. Vamos a ver la, el historial de Brenner. Tiene 29 años, no es nada un chibolín. Solamente de delantero centro. Sus. Eh, <laughs> Sus fortalezas. No hay fortaleza, dice acá. Y debilidades, no hay debilidades. ¿Cómo que no hay debilidades? ¿Cómo que no hay debilidades? Mira. Mira, mira, mira. A ver. Antes de llegar acá no jugó por uno, dos, tres, cuatro, cinco meses inactivo. <laughs> Qué increíble. Y cómo, cómo, cómo venden humo con este... Con este. Ah, ya. Yeah. Eh, nació en... Ah, ah no. Juventude es, si no me equivoco, es el... No, este, hay un club que se llama Juventudes. Eh, bueno, del Inter se fue a préstamo al Botafogo. Terminó el préstamo, después lo mandaron de préstamo allí, al Goiás. Terminó el préstamo, se fue a la Bahía. Terminó el préstamo y se fue libre a Bangkok. Tailandia, si no me equivoco. A la po toda poderosa liga de Tailandia. Tailand Tailandia, ¿es cierto? Bangkok. Tailandia, sí. Ciencia y geografía, siempre estoy bien. No, no te lo puedo creer. ¿Cómo será de malo que el 2020 a final de año se quedó sin club? Ni siquiera los tailandeses lo querían. Ni siquiera los tailandeses lo querían. Se quedó sin club el 31 de diciembre del 2020 y se fue a Japón. De Japón se fue libre, no le renovaron. A remo. De remo a Ituano. Ahí se debe haber quedado. En Tuano. Qué terrible. Y lo contratan como el nueve titular de cristal. Tiene que responder la dirigencia por esto. No, 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 no la dirigencia. Tiene que responder Tiago Núñez por el fichaje de Brenner. Tiene que responder. No había ninguna, ninguna característica, ningún, ningún antecedente que sustente traerlo. Pero lo pidió Tiago Núñez, que se haga cargo Tiago Núñez. Hasta incluso por eso, por este bodrio, solamente debería renunciar, nada más. Los japoneses tienen buen corazón, dicen. <laughs> Brenner Ben fue a vender caipirinha en Asia. Señor, ¿está vivo y caliente? Sí, así es. En vivo y en caliente. Brenner, el peor fichaje más malo. Sí, es peor que JJ Mosquera. Así como lo mataron a Mosquera, eh, claro, hoy a, Mos a, a Roberto Mosquera. Una de las razones, primero que se peleó con todo el mundo, es así, Roberto Mosquera. Para mí, un buen técnico. Eh, no es líder, pero es muy buen técnico. A veces, o sea, comete errores como cualquiera. Pero una de las cosas que le costó a mi cara fue haber traído a dos paquetes, antes a Riquelme y después a su hijo, eh, John Jairo Mosquera. A su hijo no reconocido, a su hijo perdido, no sé. Pero bueno. Así como le costó a Mosquera, entre otras cosas. La salida por traer a Mosquera a, a su hijo. A Nunes también le de debería. Pasar la cuenta y dar un paso al costado por haber traído este bodrio brasileño. Brenner. Brenner Marlos. No, Brenner Malos se llama. Brenner Malos. Señor, ¿ya va a leerme? Acá lo estoy leyendo, señor. Eh, dice la leyenda de del guerrero legendario que Polo anota un gol cada 100 partidos. Mira, mientras juegue como jugó hoy día, me da lo mismo que meta goles. Te lo juro. John, ¿a la U da para clasificar a la siguiente ronda sudamericana? Sí, es sobra. Hoy día te lo digo de sobra. De hecho, me asusté con el 2 a 0 de Goyaz. Pero el que lo hayan empatado solamente me refuerza la idea de que este equipo sale a matar por su técnico. Así es. En Tailandia, Full Arroz y Gmail, señor. <laughs> Cero fútbol, no sea mal. Y de esa liga, no le se quedó sin club. Lo votaron. Ni siquiera que no lo hayan renovado. Lo votaron. Se quedó sin club. ¿Cómo pueden traer a un, equipo, a un jugador tan malo? Sosa pide selección, selección de Tailandia quizá. ¿De qué juega Sosa? Sinceramente, es que yo no sé de qué juega. Es un multifuncional. A ver qué dice acá. ¿Qué dice? Ve ve veamos, veamos de qué juega. O sea, según la información, porque esto nos dice que, que Brenner es 9. O sea, primer error de Sofascore. Eh, Leandro Sosa, ¿de qué juega? Mira. ¿Han visto alguna incoherencia tan grande como esta? Juega de extremo por derecha, extremo por izquierda y de mediocampista central, de medio centro. ¿Lo pueden entender? Es como juego de delantero pero también de defensa. Bueno, sí hay casos, pero en el profesionalismo no mucho. Juego de lateral izquierdo pero también de 10. De Juego de arquero y también juego de lateral derecho. No. Si, si, si ni siquiera SofaScore se decide de qué juega Sosa, ¿qué más nos puede esperar a nosotros? Qué terrible. Sosa, yo no sé qué hacen. cristal. ¿Cuál es el background de Sosa? A ver. Algo muy parecido. Bueno, llegó después de Ayacucho, pero. A ver. Atenas-San Carlos, se fue a O'Higgins de préstamo, terminó el, el préstamo se eh, fue de préstamo a Racing de, Monte de Montevideo se terminó el préstamo, como no lo querían, lo dejaron libre se fue a Atlético Venezuela, Atlético Venezuela el todopoderoso Atlético Venezuela en una de las peores ligas de Sudamérica si no, si no la peor está con, ahí con la Boliviana una de las peores, Perú tercero eh, CD Olimpia ¿Qué es esto? ¿De dónde? ¡De Honduras! Y, y, de, y en Honduras lo votaron sin. Lo votaron. ¡Seis meses duró! En Honduras, Sosa, seis meses. Y se quedó sin club. Se fue a Progreso, libre, no le renovaron. Se vino a Yacucho, no le renovaron. Y lo compró, lo fichó cristal. No. Ha fichado mal la U, eh, cristal. Muy mal. A ver, sigo leyendo, sigo leyendo. ¿Los venezolanos que saben de fútbol? Nada. ¿Qué? Que en renuncie. Sí, yo soy. Yo estoy muy de acuerdo con que debe, debe renunciar. Nada más, no, no, no puedo decirte más. ¿Cómo acabó Cristal? Perdió 2 a 0. Ahí está, aquí está, aquí está el marcador. Ahí está. Qué terrible. A ver, eh, no sé si Núñez seguirá para cuando vuelva Lisa. Si el único problema en Cristal es quién dirige cuando se vaya Núñez. ¿Quién dirige? Leo comentarios, señores. ¿Cuáles son sus candidatos? ¿Cuáles son sus candidatos para suceder a Tiago Núñez como director técnico de Sporting Cristal? Los leo. Los leo. Lothar Sosan Mat. <laughs> Chileno, ¿verdad que usted, ¿verdad usted vendió? ¿Usted se vendió a papá FPF? ¿Cómo me voy a vender a.? A papá FPF, ¿en qué sentido? Por dar un par de opiniones, por cuadrarme con algunas cosas con ellos. No, no, señor, por favor, por favor. ¿En qué sentido? No, eh, desarrolle la idea, por favor. Talkman, ¿por qué cree usted que me vendía la Federación peruana de fútbol? El comandante Salas va a dirigir. No sería mala idea. No sería mala idea para este cristal que volviera Mario Salas. Pero ¿dónde está Mario Salas ahora? ¿Dónde está Mario Salas? Creo que está ganando cachín cachín en, en Qatar, ¿no? ¿No? Creo, no sé. Mario Salas, Mario, Mario. Salas aquí, manager. Está con... No team, está sin equipo. Bojo. Aunque no le fue muy bien el último paso por Huachipato, ¿eh? Mira, y Cristal le fue mejor que cualquier otro equipo. Mejor que, incluso en la Bueno, en la Católica después lo tenemos, terminamos votando por, por insoportable en la Católica. El equipo que más ha dirigido, si no me equivoco. Sí, el que más ha dirigido, la Católica. Bueno, lo sacó bicampeón, por lo menos. A ver, ¿qué más? Eh, Pizarro. Ah, no, no, espera. Nunes se tiene que quedar. Jugadores que no le gusta tienen la puerta abierta. Fuerza, Cristal. A ver, ¿a quién sacarías tú de Cristal? ¿A quién? ¿A Brenner? El primero sí. Perfecto. ¿Tú crees que Tiago Nunes va a prescindir de su engreído? No. Y el primero que tiene que irse es Brenner. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que debería irse. Él, como responsable del fichaje de Brenner y del mal presente, de haber perdido la confianza de los jugadores. El tema también está cuando se fueron de rumba los chibolos. Yo no sé. Ah, lo que me contaron, yo no sé si será real, pero desde Argentina, por ejemplo, me contaron que los jugadores de Cristal fueron al partido de Boca el día anterior. A su partido contra River. O sea, estaban súper concentrados en el partido de River. Súper concentrados. Súper concentrados. Falta de liderazgo también en ese, en ese cuerpo técnico. Yo no sé si es real, es lo que les dije. Si es una, ahí, un rumor ahí, un, un chisme, ya. Eso es otra cosa, pero no me sorprendería. Señor, eh, si sale el tema del TAS, ¿qué es lo que es el tema del TAS? A favor de jugarse los partidos de Walkover. Adiós, apertura para la U. No creo que se dé, sinceramente, no creo que se dé. Si, si Alianza logra ganar eso, sería una mala señal de la FIFA para el fútbol peruano. No sé, es una cosa rara, sinceramente. No, porque no se respetarían las fases. Está difícil. Hmm. Está difícil. No lo sé. No lo sé, sinceramente. Eh, no sé qué podría pasar. A ver, ¿qué más? Eh, Juan Pablo Lazo. Nunes tiene que quedarse. Otro más. Debería ser una purga. Otro más que piensa que los problem... el problema son los jugadores. A ver, si estos jugadores jugaban bien con Mosquera, ¿por qué los mismos que también jugaban bien con Nunes ahora no están jugando bien? Explícamelo. ¿Cuál es el.? Único factor que cambia entre el año pasado y el principio de año con ahora. El técnico. No funcionó el técnico. Se acabó la cosa. No funcionó el técnico. Se va el técnico. Listo. Parece que le están haciendo una camita. No sé sí, si es súper fácil decir que le están haciendo una camita. Muy fácil. Generalmente. Generalmente. Cuando un equipo está jugando mal, sus hinchas para defender al técnico que quizá piensan que puede hacer buenas cosas dice ah que le están haciendo en la camita ah no que lo hace correr en el, en, el, en el entrenamiento ah no es que lo que pasa es que no lo entienden ah no que se tiene que adaptar no 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 generalmente cuando el técnico no está dando resultados muchos piensan no que la camita no que la camita tú, tú, sinceramente tú crees que tus jugadores porque se supone que eres hincha de cristal, el que apareció por ahí no, ya no, no lo leí. Bueno, lo, crof, lo el vio me dice Luis Brando. ¿Tú crees que los jugadores de cristal van a ser tan estúpidos de querer perder partidos para que voten a su técnico? No. No, no. no. Cristal, a varios jugadores le faltó más entrega, más rebeldía. Eso también le es falta de convencimiento del técnico. Lo mismo pensaron con Pautazo en Melgar. Eh, siempre van a pasar. Hay gente que no conoce la interna de los, de, de los clubes. Un jugador nunca va a jugar para atrás para perjudicar a un técnico, jamás. Salvo algunos casos, por supuesto. Salvo algunos casos, sí, sí, sí. Han, sí, han habido casos, sí, sí, sí. Pero ningún jugador que esté camiseteado por el club va a jugar para atrás para perjudicar. Al técnico y por ende a su club. Nadie. Eh, Mufalex, nuevo de T de Cristal. <laughs> Pero eso hacía Jorge Soto. El... Ah, no, no, es que esa es otra cosa. Era otra, otra realidad también del fútbol peruano. Jorge Soto, sí. Si sí, yo sé. Ah. Sí, tengo información desde adentro. En, en esta doy la razón, Destino Azul 22. Sí. Jorge Soto quiso boicotear a la Alianza Campeón del 2006. Y tengo los testimonios de gente, de tres jugadores, que coinciden en eso. Sí. Es correcto, sí. Doy fe, doy fe. Porque este Jorge Soto es el mismo que... Pepe, no, ese es José Soto, perdón. José Soto, me, me equivoqué, me equivoqué. José Soto. No, este es Jorge Soto en cristal no lo sé, no sé cómo será este Jorge Soto pero sé que José Soto en Alianza sí José Soto en Alianza Pepe Soto en, a en Alianza sí ese sí que será el mismo o no, no ahí, ahí me pierdo porque hay, hay algunos jugadores que han jugado en Cristal y otros en Alianza o sea, y también en Alianza perdonen eh, esta confusión Jorge Soto es el camello Soto claro, este es otro Pepe Soto a eh. ver no, Pepe Soto es José Soto, ya ese de Alianza, ya nada que ver. Confusión, confusión, nada más. Mil disculpas. Eh, el 27 de junio de 2018, Núñez se hizo cargo del equipo principal de Paranense en reemplazo de Fernando Diniz, convirti convirtiéndose en campeón de la Copa Sudamericana 2018 y Copa Brasil 2019, con un equipo completamente hecho. Ya si, ya si Núñez chocaba. Y perdía, o sea, chocaba ese bus, o sea, ese auto andando, lo chocaba y ya era porque es demasiado malo. Todos me decían, no, que fue campeón, fue campeón, fue campeón. Lo tomó poquito tiempo antes, mira, eh, algunos meses antes de ser, de, de ser campeón. Meses antes. Venía armado de antes. Ah, mira, Jorge Soto y José Soto son hermanos, deben ser parecidos entonces. Si Pepe Soto hacía eso en alianza. Jorge Soto también de, de, debería haber, o sea, creo que podría haberlo hecho en, en cristal, pero no tengo antecedentes. Lo siento. Chileno, ¿cómo ves a Melgar? Eh, lo veo mejor que hace un mes. Soso le está dando herramientas a, 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 a Melgar nuevamente, pero falta mucho camino todavía. No le alcanza para, para clasificar a Sudamericana, no le alcanza el tiempo. Eh, José Enrique Fernández, salir campeón con Paranense de Sudamericana es un gran, es gran mérito, por supuesto, no eh, a ver sí, es un mérito salir campeón de Copa Sudamericana, sea cual sea tu equipo, sea cual sea tu equipo porque si no, los grandes siempre ganarían pero no siempre pasa eso pero la única diferencia y por qué no es un gran logro de de, de Nunes, es porque agarró un equipo que estaba completamente armado y funcionando bien yo, de, yo desconozco, sinceramente, por qué dest, destruyeron al técnico anterior. Lo desconozco. Pero bueno. Eh, pero Soso está como en O'Higgins. Eh, yo vi buenos partidos de O'Higgins con él. Son jugadores que. O sea, son técnicos que me gustan, porque, que proponen, pero no a tontas y a locas. No, no van a atacar con 10 y defienden con No. Propone. Es un poquito más protagonista, pero tiene que. Tiene que empezar de a poquito en Melgar. Ah, me quedé pegado con alguna cosa que estaba en la tele. Uh. Me mata el sueño, señores. Ya, vamos terminando esto. Con un par de victorias así, se paga la deuda y sobra para comprar a Pablo Guerrero. Pablo Guerrero a la U. Al, hay un señor que se fumó de la buena. De la buena fumo. Todo viene en casa, señor. Todo viene en casa. ¿Cómo se te ocurre que Pablo Guerrero va a llegar a la U? Con 40 años incluso. No, si el único equipo que puede, que puede hacer jugar a Paolo es Alianza, pero no me gusta mucho la idea como está la cosa en Alianza que llegue Pablo Guerrero, sinceramente, no, no me gusta. Pero bueno, ya, señores, eh, última cosita. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves a este Sport Cristal versus Strongest en el Nacional? Está obligado a ganar. Es más, está obligado a golear. Para mí, Cristal se eliminó solito de la Sudamericana y de la segunda ronda. No, de la segunda ronda estaba difícil, pero de la Sudamericana se eliminó solito. Pero bueno, Guerrero es inteligente. No ir a Alianza porque no quiere pasar como Cueva. Eh, sí quería. Se ofreció. A principio de año se ofreció. Alianza no quiso. No quería repetir lo mismo que pasó con Farfán. Y parece que ya tenían considerado en el presupuesto a Cueva y no a, no a Guerrero. Señor Humol fue ese año Junior le metió un baile Nense en lunes en las dos finales, pero estuvo salado porque falló dos o tres... No lo sé. Yo no soy mucho de ver tampoco... Sobre todo 2018 para atrás. No, de hecho, yo empecé a ver Sudamericana recién como el 2020. O sea, Sudamericana bien. Desconozco el trámite de esa final. Último, señor, eh, fuera de tema. ¿Cuándo un conversatorio con el tío Walo eh, me estoy ofreciendo para el programa que está tratando de, de armar? Creo que es uno de los hinchas más objetivos. No, sinceramente, no es muy objetivo Gualo, de hecho es muy visceral, pero me cae bien. Porque uno sabe lo que piensa. Y no te anda con dobles tintas que no, que esto, tampoco se ablanda, no, no. Él es de una línea y nunca cambia. Aunque sepa que está equivocado, él no cambia. Me gusta alguien así. Me cae bien, pero no es objetivo, hay que decirlo, es demasiado hincha. Y para nada cegado por sus colores. No, sí, sí, es cegado. Es cegado. Eh, casi 99% de hinchas peruanos y Otoya otro día titular, ya. Sí, eh, bueno, sí. Walter, te sigue en Twitter, son compas. Eh, hemos hablado un par de veces. Sí, compas, no, pero sí, eh, respeto. Creo que antes yo le caía mal. Y era eh, a mí, me caía pésimo. Pero después de la vez que me invitó a su programa, dije. Mm, me cae bien. Como que dije, me cae bien. Nada más. Eh, pero bueno. Si me quieren en su programa, como, como neutral. Sinceramente, yo iría como neutral. Yo no, como ustedes, saben, no me considero hincha de Alianza, ni de la UNI de Cristal, ni de, ni de ningún equipo en Perú. Que tengo simpatía ahora por Alianza, pero es más, más que nada por Chicho, porque lo vengo defendiendo hace mucho rato. Y porque me gusta cómo juega, y porque, no sé, el proyecto de Chicho me gusta mucho, pero no soy hincha de Alianza, por ningún motivo. Los hinchas de Alianza me odian. Los hinchas viscerales de Alianza me odian, porque digo las cosas tal como son. Pero bueno. ¿Señor, vio el debate de Gualo? Eh, no, no lo vi. Ah, pero eh, el, ese que fue contra pseudo hinchas, no sé quién los eligió, o esos sea, hinchas de la U. Ahí debería ir mi pata a Francisco Canepa para defender a, a, al equipo de sus amores. Sea bueno o malo, por lo menos hubiera sabido un poquito más que esos tres. Vi fragmentos. Era vergonzoso. Hasta incluso me, a, llegué a pensar. No, esto es, de, de, esto es lo más probable que sean amigos de Walu. Llegué a pensar eso. Sinceramente, no, no, no sé si son. Pero, pero se los bailó, se los paseó. Vi muy, muy poquito. Pero horrible. Horrible. Eh, Chicho, igual Escaloni Es que es muy parecido. Muy parecido. Yo no quiero vender humo diciendo que es el escalón y peruano. No, no, no. Es muy parecido. Desde abajo, con humildad, con trabajo, con confianza en los jugadores. Eso, eso es lo que hizo, ha hecho Chicho. Destino Azul 22. Igualo es como un Yuliño que se que se le... En... Ah, es como un Yuliño, pero que se le entiende. Más terco, sí, es terco. Por supuesto. Pero me gusta eso. Porque muere con la suya, muere con las botas puestas. Aunque esté equivocado, no cambia de opinión. Pero bueno. Eh, mejor prefiero escuchar a Fabián Nessi. ¿Quién es Fabián Nessi? Me suena mucho Fabian Nessi. Se siente bien armado ese debate. Eh, me dio la impresión. Lo poquito que vi, ¿ah? ¿eh? Lo poquito que vi. La rana. La rana, la rana. Ay, ah, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ah, ¡Ah! El que vendió humo con Byron Castillo que decía Va a fallar a favor de Chile. Oh que es terrible. No, no me gusta Fabene. Buena onda, saludos, chistoso, todo. Pero no me gusta, ¿no? Gente que quiere vender humo, que quiere dice cualquier estupidez con tal de tener rating. No, no me gusta. No. <laughs> Fui un programa de él, por ejemplo. No, no. No. Pero hay gente que le gusta ese tipo de, de programas, ¿ah? ¿eh? El Taz le quiere dar el mar a Arica y Antofag... <laughs> ya, señores, con eso no vamos. Ya, eh, gracias a todos por conectarse. Felicitaciones, Lau. Felicitaciones, jugó... No jugó un gran partido, pero jugó bien. Jugó ordenado, jugó con confianza. Ureña encontró su lugar en el mundo, que se retira acá. Uy, que se retira acá, Ureña. Uy, uy, uy. Es su lugar en el mundo. Es como también cuando dije lo mismo con, con Herrera en Cristal. No tengo para qué irse a Argentinos Junior, pero ¿por qué? ¿Por qué se fue? Después nos devolvieron una copia barata, una copia de gamarra de, de, de Herrera. Pero bueno, ya. Señores, muchas gracias a todos por conectarse. Eh, felicitaciones, Lau, nuevamente. Y Cristal. Yo no soy de pedir las cabezas de los técnicos, pero en este caso yo no le veo ninguna salida a Núñez en Cristal. No, 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 no veo cómo puedan salir de este mal momento, salvo sacando al técnico. Que a veces podría ser peor, pero te evitas pagarle un sueldo gigantesco, porque no está cobrando barato. Te deshaces de Brenner, dejas a Ignacio y listo. Listo. Ya, señores, eh, un abrazo. Gracias a todos por conectar. Como cuesta el Melgar también, su lugar en el mundo, por supuesto. Cuesta es Arequipeño, compadre. Es Arequipeño. Ya. Un abrazo, gracias a todos por... Uy, los dejo con la Super Soco TC Max. La mejor moto eléctrica que puedes encontrar en Perú. Acabados premium, 100% eléctrica. No consume combustible. O sea, yo, yo debo gastar como 3-4 soles, máximo, 6 soles al mes. En todos mis traslados de moto, imagínense. Señores, un abrazo. Gracias por conectarse y esperemos vernos pronto. Mientras tenga tiempo para hacer programas, los voy a hacer. No he tenido tiempo últimamente, ¿ya? Mis negocios están por encima, es lo que me da de comer. Así que el canal de YouTube todavía no puedo monetizar. Cuando pueda monetizar, me voy a hacer un espacio. Lo siento, pero hay que pensar fríamente. Hay que generar primero y después seguir con estos hobbies. Un abrazo, gracias a todos por conectarse, nos vemos, que esté muy bien. Recuerden, soy Adolfo Hidalgo, el p y esto fue un análisis más en vivo bien caliente del partido de Universitario versus Sporting Cristal que ganó Universitario de Deportes 2 a 0 al Sporting Cristal de Tiago Núñez y el Bodrio Brenner. Un abrazo, que esté muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.